Jesús Serrano Medina, biólogo encargado del campamento tortuguero de Playa de Oro de Sembap, informó que ya comenzó el arribo de tortugas marinas a Puerto Vallarta, por lo que esperan hasta 9.000 nidos en esta temporada en la bahía. En este sentido, destacó que en este mes comienza el arribo de estos ejemplares y concluye hasta diciembre, por lo que en la Playa de Oro ya comenzaron con el resguardo de los huevos de las tortugas para que sus crías sobrevivan. La buena noticia es que en esta temporada estarán estrenando un nuevo vivero que fue construido con un hotel de esta zona, por lo que serán dos operando y así tener mayor capacidad para resguardar nidos, ya que el año pasado solo pudieron proteger un poco más de 220. Destacó que es en agosto y septiembre cuando se registran los arribos masivos de las tortugas, por lo que los viveros de las playas se llenan, pero los nidos deben de resguardarse y cuando se cumple el periodo de eclosión, por la tarde hacen la liberación. Aquí en Playa de Oro ya han llegado nidos, no los hemos resguardado en nuestros viveros aún, los hemos pasado al vivero de Ecología Municipal, que está aquí en el Holly, pero ya la siguiente semana iniciamos ya resguardando nuestros nidos en este nuevo vivero y está por terminar la remodelación del vivero anterior, así que ya vamos a tener. Pero aquí en la bahía ya hay nidos, ya de hecho ya están haciendo liberaciones en la bahía, entonces sí, la temporada de tortugas va avanzando. Comentó que al ser la tortuga marina una especie en peligro de extinción, es delito federal cualquier acción que se haga en contra de ellas. Lo que se debe hacer, una, no acercarse a la tortuga, dejar que la tortuga haga su trabajo de forma natural, sin interrumpirla, hablando de las personas que están en playa, porque siempre pasa que la mayoría de los arribamientos son por la noche. Entonces la gente sale con su flash a querer grabar el organismo, a querer tocarlo, porque es algo nuevo y es algo que no se juzga, ¿no? Las personas ven algo nuevo y quieren probarlo, ¿no? Pero interrumpen el trabajo que hace la tortuga, ¿no? Si por si es cansado salir a playa y poner tus huevos como para interrumpirlos. Entonces, ojo, el que no conozca la ley no quiere decir que no se te pueda aplicar. Es por ello que se debe de mantener mínimo 10 metros de distancia y llamar al 911 para que acuda la patrulla verde y resguarde el nido, toda vez que esperan al menos unos 9.000 nidos en esta temporada en la bahía. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.